Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Bien, vamos a comenzar entonces la clase de hoy día. Voy a compartir pantalla. ¿Dónde está? A ver, creo que es esto. Bien, jóvenes. ¿Se ve la pantalla, jóvenes? Sí. Perfecto. Entonces, arrancamos. Ya. Bien, entonces vamos viendo la unidad número 3. El tema de hoy se llama Decisiones bajo condiciones de incertidumbre. Ese es el título de la lección de hoy. Bueno, acá vamos anotando entonces, se parece a la toma de decisiones bajo riesgo, con una diferencia importante. Ahora no se tiene conocimiento de las probabilidades de los eventos futuros. No se tiene idea de cuán posibles sean las diferentes consecuencias. Ya, bueno, ese sería, digamos, el concepto de decisiones bajo condiciones de incertidumbre. A ver, voy a poner acá un ejemplo. Por ejemplo, tratar de decidir cuántos artículos ordenar o comprar sin tener la más remota idea de cuántos puedan venderse. No tener la más remota idea de cuántos puedan venderse. En concreto, es como disparar en la oscuridad. No sabemos a quién vamos a matar. Bien, punto aparte. La incertidumbre significa que se desconocen las probabilidades de los diferentes estados de naturaleza. Ya, a ver, acá un paréntesis hasta acá. En todos los problemas que hemos hecho hasta ahorita, teníamos como dato los eventos, las probabilidades de los diferentes eventos. ¿Ya? Ahora, en este tema, básicamente es eso. En este tema no se conocen. A ver, permítame, alguien quiere entrar acá, que me está fregando la pizarra. Ángel Cota, lo vamos a meter una vez que entre. Ya le estaba diciendo entonces que en los problemas que hemos hecho hasta ahorita, digamos, la mayoría de los eventos tenían su respectiva probabilidad de ocurrencia. Y cuando no había, nosotros nos enfocábamos a calcularlo, ya sea formando sistemas de ecuaciones, o ya sea tomando en cuenta la frecuencia relativa. Ya, pero si no teníamos las probabilidades, nos daban datos para calcularlo, ¿ya? Con alguna distribución de probabilidad, ¿sí? Podría ser, digamos, por frecuencia relativa o si no, dando probabilidades subjetivas, ¿ya? Eso tomando en cuenta, por ejemplo, el tiempo, ¿no? Por decir, si estaba nubloso, la probabilidad que llueva era alta, ¿ya? Entonces, dependiendo de ciertos factores, uno asignaba unas ciertas probabilidades. Pero en cambio, aquí no. Aquí se desconocen las probabilidades de ocurrencia, ¿ya? Entonces, acá. O sea, que a ver, vamos a poner, ¿no? La incertidumbre significa que se desconocen las probabilidades de los diferentes estados de la naturaleza. O sea, que, a ver, o sea que no se tiene experiencia pasada para determinar la probabilidad de ocurrencia para los diferentes estados de la naturaleza. En concreto, no se tiene disponible ninguna distribución de probabilidad. En concreto, en los problemas que hagamos de aquí para adelante, no tienen probabilidades. ¿Ya? Esa es la gran diferencia entre los problemas de este tema y el tema anterior. En el tema anterior teníamos probabilidades. Aquí no hay probabilidades. ¿Ya? No hay. O si hay, no lo vamos a tomar en cuenta. ¿Ya? Bien. Vamos anotando, pero permítame, voy a dejar de compartir para borrar esa mancha naranja que me dejó el último alumno que acaba de entrar. Ahora sí. Ya, entonces, le estaba yo comentando, ¿no? Que en este tema las probabilidades de los eventos se desconocen. Y si el problema da como dato, eso se descarta. No lo vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Porque eso ya tomamos en cuenta en el tema 1, bajo riesgo. Ya. Bien, punto aparte.
Criterios de decisión bajo condiciones de incertidumbre. Esto es un subtítulo. Ya. Los criterios, porque son varios, más importantes en este modelo son, ya, primero tenemos el criterio Maximax. Ya, no, Maximax. Ese es un criterio. El otro es criterio Maximin. Maximin. Ya, ya estamos dos criterios. Y el tercer criterio es el criterio Hurwitz Alpha. Hurwitz Alpha. El cuarto criterio es el criterio Minimax. Minimax. Y el último es Le Place o Laplace. Ya, son solamente estos cinco criterios. Entonces, este tema 3, se basa solamente en estos cinco criterios. Vemos los cinco criterios y el tema está, digamos, concluido. Y pasamos al tema del costo de oportunidad. ¿Ya? Bien, entonces vamos viendo cada uno de ellos. Podemos empezar, por ejemplo, con el criterio Maximax. Entonces acá pongo como subtítulo el criterio Maximax y lo negreo, indicando que este es un subtítulo. Ya, y le pongo los subrayos. Maximax. Ya, entonces vamos viendo, son estos cinco criterios, comenzamos con el primero. Vamos anotando acá entonces. Este criterio, aquí está mal, digamos. Este criterio, acá lo voy a poner así, voy a modificar. Este criterio es ultra optimista. Es un criterio totalmente optimista, ultra optimista. El principio Maximax, Maximax establece, ¿ya? Establece. Aquí voy a acomodar, ¿ya? Establece elegir. Vamos a poner, establece elegir lo mejor de lo mejor. ¿Ya? Aquí está entonces este criterio. El criterio, el principio Maximax establece. ¿Qué establece? Elegir lo mejor de lo mejor. ¿Ya? Ahora, pero ¿cómo se toma una decisión bajo este criterio? Aquí está entonces ese detalle. Para tomar una decisión bajo este criterio, se procede de la siguiente manera. Entonces, aquí está, digamos, el cómo se toma la decisión. ¿Ya? El algoritmo. Se saca la máxima ganancia de cada fila de la matriz de pago. Y luego, una vez que se tenga la columna de máximos, se elige el máximo. O sea, el máximo de los máximos. Acá me falta la S. Bien, entonces este es el criterio Maximax. A ver, vamos viendo un ejemplo concreto. La pregunta pudiera ser, entonces, por ejemplo... Ya. Este va a ser nuestro ejemplo. Acá arriba tengo el práctico para ustedes. Listingo ya. Tres preguntitas. Elegiré esta de acá. Ya. Permítame, voy a copiar. Digamos. Este es un problema genérico. Ya. Acá. A ver, veamos. No va a entrar, digamos. A ver, pero acá. Ya, esto lo descarto. Ya. Aquí está el ejemplo. Y en vez de problema, le ponemos ejemplo. Ejemplo, ¿ya? Y el ejemplo dice así. Ya, permítame un momentito. Esto, a ver, lo voy a... Voy a hacer lo siguiente. O si no, lo dejo ahí, ¿ya? Dice, ¿no? En la matriz de decisión que se muestra enseguida, identifique, estaba mal este enunciado, ¿no? Mire, la matriz, este problema yo se lo di de tarea.
pero hace 20.000 días atrás, en la matriz de decisión que se muestra enseguida, identifique la alternativa de decisión que minimiza. Ya lo voy a modificar ya. En la matriz de decisión que se muestra enseguida, ya lo voy a modificar esto. Ya. En la matriz de decisión que se muestra enseguida, ya. Determine. A ver. Determine la decisión. La decisión recomendada, ya, bajo el criterio, permítame, la voy a admitir a Kelly, que está ahí tocando la puerta. Kelly y Erika, la ratía. Vamos a admitir que entren de cabeza una vez al aula. Ya. Entonces, a ver, vamos a ver acá. En la matriz de decisión que se muestra enseguida, coma, ya, determine la decisión recomendada bajo el criterio Maximax. Bajo el criterio Maximax. Coma. Bueno. E ignore. Ya. Las probabilidades de los diferentes eventos. Ya, entonces, como esto también va a ir de tarea, digamos, a ver, acá permítanme, diferentes eventos, al criterio Maximax, ya, punto acá. Entonces, esto lo voy a copiar y lo voy a prender allá arriba, porque también esto va a ser de tarea, digamos. Aquí hago un copy y la tarea está aquí arriba, listinga, esta tarea va a ser para el día lunes, digamos, ¿ya? Porque el viernes yo no me aparezco. Así que el viernes no voy a estar presente, digamos, ¿ya? Virtualmente voy a estar en otro lado. Ya, entonces esta tareita va a ser, son tres problemitas, miren. Uno, dos y tres para el día lunes, digamos. Ya, vamos resolviendo esto por criterio Maximax. No dice, no, en la matriz de decisión que se muestra enseguida, determine la decisión recomendada bajo el criterio Maximax e ignore las probabilidades de los diferentes eventos. Y aquí, para que no sea lo mismo que arriba, le voy a cambiar, ¿ya? Acá le voy a poner 150, digamos. Ya, acá le puedo poner 1500 para variar, digamos. Y aquí le podemos poner, qué sé yo, 1800. Para que no sea lo mismo. Aquí le podemos poner pongámosle 506, 560, digamos. Esto que parece que está muy alto, pongámosle 2600. Ya le he hecho algunos cambios para que no sea la misma respuesta que está allá arriba, digamos. Ya. Bien. Entonces, ahora, este problema lo hemos resuelto nosotros por el criterio valor monetario esperado. Pero ahora, dice, no, supóngase que estas probabilidades no existan, digamos. ¿No? Vamos a ignorar las probabilidades y calculemos la mejor decisión bajo el criterio Maximax. Solución. Ya. Ya. ¿Qué dice el criterio Maximax? Dice, establece elegir lo mejor de lo mejor. Dice, para tomar una decisión bajo este criterio, dice, se saca primero la máxima ganancia de cada fila. Entonces acá, ¿no? Ponemos acá. Primer paso. Ya, esto pongámoslo con mayúscula. A ver. Primer paso. Se saca la máxima ganancia. A ver, permítame este acento medio. La máxima ganancia de cada fila. ¿De dónde? De la matriz de pago.
O sea, matriz de pago, matriz de decisión, que lo mismo es, ¿ya? Entonces, se saca la máxima ganancia de cada fila de la matriz de pago o de la matriz de decisión. A ver, entonces acá, ¿cuántas alternativas? Son tres alternativas, ¿ya? Son tres alternativas. Entonces, podemos hacer lo siguiente. Vamos a sacar la columna de máximo. Acá ponemos los máximos. A ver, Daniela Barrón, Justiniano quiere entrar. Que entre de una vez. Ya. Acá tenemos que poner una pequeña matriz. Sería en realidad, a ver, voy a usar las matrices. A ver, permítame un ratito, jóvenes. Permítame un minutito. Vamos a ver acá. Espérenme un minutillo. Ya. Ya. A ver, permítame un minutito. Un minutito. Ya. Ya, entonces hago lo siguiente. Aquí para empezar, voy a trabajar matricialmente. Ya, esto lo mando al fondo. Ya, a ver, estas van a ser, son tres alternativas. Y aquí al lado pongo pe mi pequeña matriz de máximos. Entonces necesito acá yo unos corchetes, digamos. Y acá pongo una matriz columna. Ya, permítame un ratito acá, lo voy a hacer como debe ser. Con su respectivo subíndice. Ya, esta sería la primera alternativa, T1. Ya. Y esta es la D sub 2. Y esta es la D sub 3. Ya. Entonces hay que elegir, digamos, los máximos. La máxima ganancia de cada fila. Pregunto al curso, ¿cuánto es la máxima ganancia de la primera fila? A ver, dígame, habiliten su micrófono y dígame. 1800. Ese es su 1800, ¿sí? Ya. Entonces acá anotamos 1800. ¿Cuál es la máxima ganancia de la segunda alternativa? igual 1800. Igual 1800. Bien, hasta ahí. Excelente. ¿Ya? ¿Cuál es la máxima ganancia de la tercera alternativa? 2600. Exactamente. 2000. 2600. Bien, listo. ¿Qué hemos hecho? Hemos elegido la máxima ganancia de cada fila de la matriz de decisión. Ahora, ¿qué establece el criterio Maximax? El criterio Maximax establece elegir lo mejor de lo mejor. Entonces, de esta columna de máximo se saca la máxima ganancia, porque la máxima ganancia de estos máximos viene a ser lo mejor de lo mejor. Ya, entonces, ¿cuál sería lo mejor de lo mejor, jóvenes? Digamos, 2600. La decisión 3, 2600. Perfecto, la decisión 3. Exactamente. Exactamente, exacto. Ya, entonces acá voy a ponerle con un asterisco indicando que la mejor alternativa es la D sub 3. Ya. Entonces hay que elegir una, ¿ya? Entonces, por el criterio Maximax, es esta. Es esta última. Esta es la mejor decisión. Estamos eligiendo lo mejor de lo mejor. Entonces, como conclusión, ya aquí respondemos. Conclusión. Ya. A ver, permítame un ratito. Dos puntitos. Ya. La mejor decisión es D sub 3. Ya.
Y ya está. No es más así de sencillo. Es, miren, ya de los 5 criterios, ya uno está bajo la bolsa. No tiene mucho drama. Es la D sub 3. A veces uno pregunta en el examen este tipo de preguntas, digamos, y me lo hacen bien, no ponen acá la columna de máximo, y a la hora de elegir le pelan, ya, me eligen por decir la primera, y acá me ponen la mejor decisión, es la D sub 1, digamos. Ya, pasa. De 50 alumnos, yo sé que unos 4 le van a pelar, por lo menos, por ley. Ya está resuelto. Esa es la mejor decisión, tomando en cuenta el criterio Maximax. Ya, entonces, esto ya hemos visto. Entonces, para el día lunes, digamos, el viernes no me va a aparecer, jóvenes. Ya el viernes le voy a dar libre para que hagan este practicango de 3 ejercicios. Miren, aquí está. Este es el primero. Me lo hacen por Maximax. ¿Ya? A ver, en la matriz de pagos que se muestra enseguida, identifíquese la alternativa de decisión que maximiza, que le voy a aumentar, digamos, tomando en cuenta el criterio Maximax. Ya lo estoy modificando, porque se acuerdan que este práctico yo les había dado ya hace rato, pero se lo di con el que me lo hagan con el criterio de valor mental esperado. Ya, entonces, ahora me lo van a hacer por Maximax. Y esto de acá ya se descarta, digamos, porque esto es con el valor mental esperado. Y la respuesta es otra, digamos, ¿no? Hay que hacerlo por criterio Maximax. Y esto ya lo habíamos modificado, ¿no? Ya. Esta respuesta igual se va al diablo. Nada que ver, eso era para el criterio del valor monetario esperado. Por ejemplo, en este problema 3, claro que tenemos las alternativas del Kumpa Pepe, tenemos sus alternativas y tenemos los eventos, ¿se acuerdan? Teníamos las diferentes ganancias o pérdidas monetarias, ¿ya? Bueno, acá en este problema, por ejemplo, pide, ¿no? Pide la probabilidad. A ver, ¿qué dice? El agricultor de Cítico Valle Grande ha recibido una oferta de contrato de 1000 por la cosecha de este invierno. Pepe piensa que si una oferta la vendrá a 2000. Sin embargo, si no ocurre la cosecha deberá redituar 20000. Ya, por ejemplo, nos habíamos abocado a calcular la probabilidad, ya, pero en este tema las probabilidades se van al diablo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad? Eso no interesa, digamos. Esto de acá lo descartamos. Y aquí podemos colocar, ¿no? Ignorando los valores, ¿ya? De probabilidad. O sea, que no hace falta, digamos, o sea, en esa pregunta pedía la probabilidad, pero bueno, acá estamos colocando, ignorando los valores de probabilidad, ignorando los valores de probabilidad, ¿ya? Determine la mejor decisión. Bajo el criterio ya Maximax y Maximin, porque ahorita vamos a hacer el Maximin, van a ver que también es sencillón, ya Maximin, Maximax y Maximin. Entonces hay que ignorar estos valores de probabilidad y vamos a determinar la mejor acción bajo el criterio Maximax y Maximin. Aquí lo mismo, ¿ya? Acá lo mismo. Esto hay que calcular bajo el criterio Maximax y... Voy a poner mayúscula, ¿ya? Maximax y Maximin. Ahorita vamos a hacer el Maximin. Igual es cortito. E ignore, acá entre paréntesis, las probabilidades de los diferentes eventos. ¿Ya? En la pregunta 1, lo mismo, ¿no? Identifíquese la alternativa de decisión que maximiza, tomando en cuenta el criterio Maximax y Maximin. Ya, entonces, 3 problemas hay que hacer por Maximax y por Maximin.
Veamos el Maximín. Así van a quedar solamente tres criterios para la próxima semana. ¿Ya? Ya hemos hecho el inciso A, el Maximax. Ahora hacemos el Maximín. Bien. Ya está el problema resuelto. Ya. Vamos viendo este criterio. Maximín. Primero lo voy a negrear. Porque este es un título. Y lo voy a subrayar. ¿Ya? Maximín. El principio Maximín, le voy a poner con mayúscula acá, es ultraconservador. ¿Ya? O sea, ultraconservador o pesimista. Aquí, o pesimista. O sea que esto es lo contrario del método Maximín. Es digamos, el otro polo, ¿no? El polo opuesto. Esto es pesimista. A diferencia del Maximax, que es el optimista, este es ultra conservador o pesimista. Ya. Acá vamos a anotar. El principio, acá le voy a poner, o si no, este principio establece. ¿Qué establece? Elegir lo mejor. Aquí lo voy a modificar. Elegir lo mejor de lo peor. Elegir lo mejor de lo peor. Esto más o menos es lo que hemos venido haciendo en las elecciones anteriores. Teníamos varios candidatos, ¿ya? Entonces uno elige, digamos, el mal menor, ¿no ve? Elegimos lo mejorcito de lo peorcito. Más o menos así, digamos, en elecciones anteriores, qué sé yo, presidenciales, o si no, de la alcaldía. Normalmente este tipo de criterios se aplican, ¿no? Uno elige, bueno, consideramos, bueno, la gente considera a los políticos como lo peor. Entonces, elige lo mejor de lo peor. Ya. Bien, para tomar una decisión bajo este criterio, se procede de la siguiente manera. Ya, aquí está su procedimiento. Aquí está, digamos, el algoritmo. Se saca la máxima ganancia. A ver, voy a modificar esto, porque esto está escrito con dictador de voz, digamos, y nunca es lo mismo. Se saca la mínima ganancia, ya, se saca la mínima ganancia de cada fila. Te voy modificando. Se saca la mínima ganancia de cada fila de la matriz de pagos o de la matriz de decisión. ¿Ya? Y luego, una vez que se tenga, y luego, la colocamos, una vez que, se tenga la columna de mínimo, se elige el máximo. O sea, acá no es, o sea, el máximo de los mínimos. Listo, ya está. Pues es parecido, digamos, al criterio anterior, ¿no? ¿Se acuerdan que en el criterio anterior elegíamos de cada fila los máximos y después elegíamos el máximo de los máximos? En cambio, aquí, de la matriz de pago, se saca la mínima ganancia de cada fila, ¿sí? Y luego, una vez que se tenga la columna de mínimo, se elige el máximo. O sea, el máximo de los mínimos. No, se saca la mínima ganancia de cada fila de la matriz de pago y luego, una vez que se tenga la columna de mínimo, se elige el máximo. O sea, el máximo de los mínimos. Ya. A ver, vamos a poner entonces este mismo problema. Este mismo problema le vamos a aplicar el criterio Maximín. Entonces acá agarro, lo copio. Ya, y aquí lo coloco. Ejemplo. Ya, obviamente no entró en esta hoja, ¿no? Pero no hay drama. Tenemos abajo 30.000 hojas. Ya, acá el ejemplo. En la matriz de decisión que se muestra enseguida, ya, vamos a modificar acá. A ver dónde está. Aquí abajo. Que se muestre enseguida, determine la decisión recomendada bajo el criterio Maximín, ya no es Maximax, Maximín.
Obviamente la respuesta va a ser otra, no va a ser la misma, ¿no? E ignore las probabilidades de los diferentes eventos. Bien, entonces vamos resolviendo, ¿ya? Solución. A ver, permítame. Ya. Entonces, el procedimiento es el mismo que habíamos visto acá, del Papal Maximax, ¿ya? Pues lo voy a copiar y solamente lo voy a adecuar, digamos, ¿ya? Una copiada para ganar, digamos, tiempo al tiempo. Eso es lo bueno acá de esta pizarra. Eso, por ejemplo, no puedo hacer yo en una clase presencial. Tengo que borrar y tengo que otra vez copiar. Ya, primer paso. Se saca la mínima ganancia, lo vamos adecuando, ¿ya? Se saca la mínima ganancia de cada fila de la matriz de pago. Entonces, esto era los máximos en el ejemplo anterior. Acá serían los mínimos. ¿Ya? Los mínimos. O la mínima. La mínima ganancia de cada fila. Claro, entonces ya no es este, ya no es 8.800, es otro valor. Acá tampoco es 1.800, acá tampoco es 2.600. Y tampoco es la tercera alternativa, esto está pendiente. Ya. Entonces saquemos la mínima ganancia. La mínima. A ver, pregunto. ¿Cuál es la mínima ganancia de la primera decisión? Menos 150. Perfecto. Menos 150. Ahora, ¿cuánto es la mínima ganancia de la segunda alternativa? 150. ¿Cuál es la mínima ganancia de la tercera alternativa? Menos 560. Perfecto. Perfectamente. Perfecto. Menos 560. Listo, jóvenes. Esas son las mínimas, la mínima ganancia de cada fila de la matriz de pago. Y hay que tener cuidado, ¿ya? A veces en los problemas, aquí, por ejemplo, en esta columna le ponen los eventos. O sea, hay que tener cuidado, ¿no? Repito. A veces, digamos, cuando yo doy la pregunta, acá le pongo, este es el evento 1, digo, esto es el evento 2, así, ¿no? Este es el evento 3, digo. Entonces, si estos son los eventos, estas son las alternativas, digamos. Alternativa 1, así, alternativa 2, alternativa 3. Claro, en este caso, por ejemplo, hay que colocar que las alternativas estén en fila, no en columna, ¿ya? Entonces, ¿qué hay que hacer? Si esto fuera el dato del problema, hay que sacar la transpuesta, ¿no? Hay que hacer la transpuesta. Esta columna hay que llevarla en fila y las columnas en fila, o sea, las columnas en fila, o sea, las alternativas que están en columna, ponerlo en fila y recién aplicar el método, ¿ya? Van a tener cuidado porque hay problemas así. Voy a hacer otro práctico. Bueno, este es un primer práctico, ¿no? Pero hay otro practiquito de 10 ejercicios donde he puesto eso y hay que tener cuidado, ¿ya? Mucho cuidado. A veces uno... ¿Perdón? ¿Cómo dijo? Sí, o sí hay que transponer. O sea, claro. O si no, también se puede hacer directo, ¿no? Ya no sería trabajar con la fila, sino con las columnas, ¿no? Ya, pero... Pero normalmente en un problema de esto se aplican los 5 criterios. Entonces es aconsejable que lo pongan como tiene que ser, ¿no? Las alternativas en fila, ¿ya? Y los eventos en columna. Es mucho mejor para que no se confundan, ¿ya? Entonces es solamente transponerlo, ¿ya? Yo lo voy a poner como estaba nomás. Ya. Bien. Entonces, ahora sí, ya tenemos la columna de mínimo. Pongámosle mínimo, ya estos son mínimos. Ya, ¿qué establece el criterio minimax? Esto es lo peor, ¿no? Estas son las mínimas ganancias, es lo peor. Hay que elegir lo mejor de lo peor. Pregunto al curso, ¿cuál es lo mejor de lo peor? Decisión 2. La decisión 2, ¿no? Porque dice la teoría, se elige, no, acá dice, no,
Se saca la mínima ganancia de cada fila. Una vez que se tenga la columna de mínimo, se elige el máximo, o sea, el máximo de los mínimos. Entonces, en ese caso, la mejor opción sería la segunda. Ya, ojo, no tiene por qué salir la misma respuesta el criterio maximal con el maximín, no, porque el maximax era optimista, este es pesimista. Entonces, no siempre va a dar lo igual, ¿ya? En este caso es distinto. Algunas veces puede que sea la misma respuesta, algunas veces. Entonces, la mejor decisión es la segunda. ¿Por qué es positivo, no, Lisa? ¿Perdón? ¿Por eso es la mejor decisión porque es positivo? Lo que pasa es que usted tiene que hacer lo siguiente. Usted elige la mayor, digamos, ¿no? Usted tiene que poner su recta real. O sea, a veces uno se confunde, pero para que no se confunda, usted pone su recta real así como en matemática básica y luego usted pone acá el cero, digamos, ¿no? El serapio ahí. Ahí está el cero. Ups. Ahí, digamos. A ver, más abajo acá. A ver, un ratito, permítame. Ya no va a querer bajar esto. Pero bueno, indicar que acá está el cero, ¿no? Este es el origen. Este es el cero. Ahí está el cero. Entonces, el menos 150 se encuentra por acá, a la izquierda. Aquí lo voy a poner, digamos, menos 150. Estoy en la recta real, ¿no? Y el menos 560, está más a la derecha. Porque esto va de menos infinito a más infinito. Por aquí, digamos, estará menos 560. ¿Ya? Digamos. ¿Y dónde estará ahora el 150 positivo? Está más a la derecha, por acá, digamos. Miren, yo ya he puesto, por ejemplo, estos tres valores numéricos en la recta real. No se olviden que esto viene de menos infinito, va hasta más infinito. Entonces, de estos tres números, ¿cuál es mayor? El mayor es este, sin lugar a duda. Este es el mayor. Porque está, es el mayor en la recta real, ¿ya? Ya, o sea, pero no es que porque a veces le va a dar esto los tres valores negativos, ¿no? Esto pudiera ser, por ejemplo, qué sé yo, en vez que sea positivo, que sea 200 negativo. Entonces, si este 150 fuera menos 200 negativo, estaría por acá el menos 200 negativo. Entonces, la mejor decisión sería esta, menos 150, sería alternativa 1. Entonces, para que no haya confusión, usted pone los valores en la recta real y de ahí elige el mayor. En este caso, el mayor es 150. Ya, no sé si respondí su pregunta. Sí, listen. Gracias. Bien, jóvenes. A ver, ¿alguna otra pregunta, jóvenes? ¿Qué dice Natalia Santillana? La veo preocupada. Le entendí, Lisen, no se preocupe. Perfecto. Con la recta. Ya. Bien, jóvenes, entonces miren, hasta aquí ya hemos visto dos criterios, nos faltan nomás tres, ¿ya? Entonces ya tienen una tareita para el día lunes. Son tres ejercicios para que vean con estos dos criterios, ¿ya? Bueno, si doy preguntas, jóvenes, me despido de ustedes. Nos estamos viendo, Dios mediante, el día lunes, ¿ya? Licenciado, buenas noches. Dígame, Diego Cortés. Licenciado, ya hablé con Carolina, ¿se acuerda que le dije que no me había corregido mi examen? Ya. Y ya le mandé los screens a ella y me dice que ya se los envía a usted. Le encargo, por favor. A ver, momentito, Cortés. Oh. Pasa lo siguiente, Cortés. Yo no lo tengo registrado. Dime. No lo tengo registrado acá en mi teléfono. Y esto también es válido para... Hay unos dos, tres que está con la misma situación que usted. A ver, permítame. Entonces, yo tengo acá la lista de los alumnos, digamos, con su código. Yo entro 450 en la materia. Usted su apellido paterno es Cortés. Cortés. Sí. No existe en el celular de los prácticos. Usted no existe. Si usted no existe en esta, quiere decir que no ha mandado ningún práctico. Y si no ha mandado ningún práctico, el examen que usted haya dado no tiene validez. ¿Ya?
Porque licenciado, califica... yo se lo mandé todos los screens a Carolina. No. O sea, tampoco se puede mandar en cualquier momento. Usted tuvo que haber mandado a este número y en el tiempo indicado. Licenciado, yo todito los screen con fecha y hora se lo he enviado a Carolina. Fíjese, por favor. No. En el día y en la hora que usted dijo, en el día que usted dijo, yo se los envié. Ya, el examen yo lo di, fíjese la hora, por favor. No, Cortés, su examen no vale por lo siguiente. Usted tiene que haber enviado los prácticos a este número. Y no licenciado, hay... yo se lo envié a su número, por favor, fíjese. Pero este es el número, y fíjese la hora. Este es el número de mi celular para los prácticos. Si no hay otro número. O sea, este es para prácticos. Y este número estaba habilitado. A ese número yo se lo he enviado. Ya, bueno, lo a ese mismo número, yo se lo he enviado. Lo voy a buscar, listo, Cortés, porque acá tengo como 6. O póngase en línea ahorita, si quiere, Lice, y yo le escribo ahorita, otra vez. Ya, pero a ver, voy a buscar, tal vez está, pero sí. Aquí por lo menos no aparece su nombre, ¿ya? Lo voy a buscar, de repente hubo una pequeña confusión, ¿ya? Pero si no aparece en este celular, o sea, usted no existe, digamos, ¿ya? Acabo de escribirle ahorita, soy Diego Cortés, le puse. Sí, yo sé que usted es Diego Cortés, pero si es que no ha enviado este teléfono, entonces, si no ha mandado una tarea, y también para... No, yo le he enviado todos los prácticos y mi examen a ese mismo número. Por eso, ¿se acuerda la anterior clase? Me dijo que yo hablé con Carolina y yo a ella le pasé todos los screens con la fecha en que yo se lo había enviado y el día del examen a la misma hora que habíamos terminado también el examen. A ver, permíteme un momento. Está todo respaldado ahí, dicen. Permíteme un ratito. Ya. Ah, efectivamente, aquí está. Lo que pasa es que yo lo puse con 459, Cortés. Y el código 450. Tiene razón. Aquí está, mira. A ver, no sé sí, si... Sí, Diego Cortés y también... A ver, permítame. A ver, no sé si lo ve la pantalla. A ver, ¿con qué estamos? Aquí está. ¿Lo ve o no lo ve? ¿Se ve la este? No sé si... A ver si lo pongo acá. Se bendice. Se ve. A ver, permítame un ratito. Ya. ¿Se ve acá el código del joven? Sí, se ve, Lisa. Efectivamente, Cortés, lo que pasa es que yo me equivoqué. Le puse 459. Y el código no es 459. Este, el código es 450. Entonces, es por eso que no lo hallaba usted, ¿ya? Efectivamente, aquí ha mandado usted. Tiene sus prácticos. Aquí está su examen 31. Y esto que mandó después los prácticos. Ya, no se preocupe, Cortés. Yo me equivoqué, digamos. Le puse otro código, ¿ya? Le puse 459. Entonces, usted... Ya, Lice. No existe, ¿ya? Ya. Bueno, jóvenes, entonces, me despido de ustedes. Dicen, el mismo tema era de otra alumna, eran dos, Diego Cortés y Kelly Escobar. Ya, a ver, ¿dónde está Kelly Escobar? Por ahí. Y claro, ahorita, por ejemplo, me escribió Cortés y salió con ese código ya, 459. ¿Dónde está Kelly? A ver. Que me escriba Kelly. No existe Kelly, digamos, ¿ya? Bueno, jóvenes, me despido de ustedes. Ya, si es que viene la próxima clase, que me diga. Y que me escriba, entonces al escribirme va a salir, digamos, por ahí me he equivocado también su código, entonces, pero va a aparecer ahí, ¿ya? Si aparece, se rectifica, se califica nomás, ¿ya? Hoy día todo mundo presente, ¿ya? Todo mundo presente. Bueno, jóvenes, lo doy por finalizado, nos estamos viendo. Gracias, Lice. Ya, no se preocupe, Cortés, yo me equivoqué. Hasta luego, licenciado. Ya. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego. Hasta luego.